La verdad es que después de escoitar a consellera de Desempleo y Malestar, no sé cómo no hay milleiros de desempleados en las ruas de Galicia celebrando la maravillosa situación a que se atopan y las grandes oportunidades de empleabilidad que le está dando la consellería. No lo entiendo. Debe ser que vive en un país distinto que ustedes. Pero mire, ustedes una vez más aprovechan los meses de verano para perpetrar un nuevo ataque a calidad de vida de nuestros dependientes, la gente que más lo necesita. Más de 40.000 personas en Galicia fueron afectadas por este nuevo ataque a sus derechos y a su calidad de vida. Y tanto así que empezamos a tener claro cuál era su objetivo cuando hablaba de nueva cartera de servicios. Cuando hablaba de nueva cartera de servicios, o que se refería a que le iba a tocar a cartera a los dependientes, que es lo que fixen ustedes durante este drama. Un ejemplo muy evidente de esta roubo a los dependientes de Galicia es la reducción brutal de las ayudas para las libranzas referidas a servicios. Este robo significa que la mayoría de estas personas que recibieron una cantidad para poder tener una plaza en un centro de día o en una residencia acaban de perder de facto más del 50% en muchos casos y en otros más del 70% de las cantidades que percibían para pagar esa plaza. ¿Qué significa esto? Pues que no van a poder pagar esta plaza porque esa plaza a que ustedes llevan a dar menos cartas para acceder sigue costando mismo en los centros concertados donde recibían esa atención. En esta situación, además, esa decisión va a afectar también al empleo, porque esos centros no van a poder seguir empleando a gente que empleaban para atender a, digamos, beneficiarios de la ley de dependencia. Por lo tanto, no solo efectos sobre los dependientes, sino también efectos sobre el empleo. Pero la realidad es que la situación en Galicia respecto de estas plazas es absolutamente dramática. En Galicia hay más de 8.000 personas agarrando por una plaza en un centro residencial. Y es evidente que con estas decisiones de la Xunta de Galicia y del Gobierno Central, estas 8.000 plazas se van a incrementar de forma realmente muy importante porque la política de recortes está dando una situación absolutamente lamentable. Tan calamitosa que no somos o tercero por la cola en un Estado no derecho reconocido de prestación, solamente un 31,5%. Y además, no solo eso, sino que el equilibrio entre los servicios prestados y las prestaciones del consulto de Estado está en el 53,7% y en nuestra comunidad está en el 30,9%. Y tanto así que estamos también a cola del gasto por habitante o respecto de esta ley, tanto así que estamos en el 17,9% por debajo de la media del consulto de Estado. Esto es una situación dramática, por lo tanto nos preguntamos que más allá de esas fotos que ustedes suelen sacarse en las galerías infantiles, esas fotos que ustedes sacan con los alcaldes del Partido Popular en los últimos días, si tienen previsto alguna política eficiente y eficaz para dotar las plazas suficientes y necesarias para los dependientes de nuestro país.